Veamos, yo lo que quiero es pegarle una paliza a algún bicho de estos, a ver si hay alguno. ¿Son estos bichos? A ver, si le pego. Creo que se ha girado justo a tiempo, no sé si. ¿Le podré arrear yo? No, no le he pillado por atrás, qué cabrón. Ah, sí, sí le he pillado. Ahí va, que viene por mí, que viene, que viene. Toma. Y toma. Vamos a ver. Es un poco raro esto, atacar, no, maldito, pero bueno. Joder, ni que lo hubiera costado tanto. Madre mía. Vale, las habilidades, un red 2, muy bien. Voy a por otro bicho, antes de ir a pillar cascabel. A ver si le pido por atrás a este cabrón. ¡Bruah! Me ha pillado el amigo también. Vamos a ver. Vamos a por él. Ahí va, ¿qué hace? ¿Por qué le metes dos hostias? Dale una y vete, ¿no? Bueno. Me ha quitado menos vida que el otro, por lo menos. Cuanto más suba de nivel, mucho mejor. Luego están los típicos jefes y demás, así que... Bueno, a ver, aquí hay más. A por este, a por este, a por este. A este le pido por la espalda por mis narices. Nada, se giran todo el rato, no entiendo. ¿Me oyen? ¡Watch this! Estás sin gran hombre. Queda ahí, además, se queda quieto el chaval, o sea, le doy corriendo para que se vaya y nada. Venga, dos monstruos más de estos, o tres, y subo otro nivel. ¿Dónde hay? Por aquí. Espérate, hay una cosa que está brillando aquí en la montaña, no sé qué será. Creo que es de donde he venido, del portal este, pero por si acaso voy a mirarlo, ¿no, tío? A ver... Anda, pues mira. No veo, no veo. Ahora. Vamos a por este jabalí raro. Jabalí o cerdo o lo que sea. Veamos. Let's go. Rinosaurio, vaya tela. Vamos allá. Y ahora vete, ahora vete, déjame de irte, bicho. Anda, pues mira. Quiero esto. Vale. ¿Me dará más experiencia este? A ver. No. Bueno, tela. No me dan nada. Ni de moneda ni te cuento. 8 solo. Vamos a por otro. Y me ha visto uno. Qué cabrón, mira por mí. Mira, este está quieto. Joder. Es imposible. ¡Let's go! ahí va, cago yo, cago yo, me he confundido. Dale, dale, Oliver, dale, dale, otra vez, que ya muere. ¿Qué hace? Joder, me ha quitado más vida este que ninguno de los otros, vaya tela. Vale, creo que lo que voy a hacer va a ser guardar la partida. Guardo otra vez, os preguntaréis por qué, y es que lo que pasa es que a veces se corrompen los datos y no quiero perderlos, así que hago dos copias por si acaso. Perfecto, vamos a por el jabalí este. Vamos a por él, está justo de culo. Nada, me ha pillado. Watch this. Ah, sé que se puede cancelar el ataque, ¿no? Vale. He visto que se podía cancelar el ataque, entonces a lo mejor no me da, claro. Le doy un palazo y me voy corriendo y así. Bueno,
Bueno, alcanza el nivel 3. Nos vamos a ir a la ciudad. Ya que estamos. Está muy guapo el mundo este. El mapa mundo y este así chiquitito, mola. Me recuerda bastante a Golden Sun esto. Bueno, espera, voy a combatir contra esto que no sé qué es. Y ya voy a Villa Cascabel, que está cruzando el puente. Pero antes quiero matar a este bicho. Mira, por la espalda, este es mío. Let's do it. Qué bueno. Mira cómo corre. Mira cómo huye. Mira el guantazo que le he pegado. Madre mía, mira la experiencia. Una uña ha subido solo. Pues vayamos a Villa Cascabel, a ver qué nos dice. No, eso ya lo sabía yo. Ya lo había movido antes. ¿Dónde me ha dicho eso? ¿En los ajustes ha dicho que estaba? ¿Esto está puesto en sí o está en no? Es que... vale. Y la dificultad porque estaba normal y empecé a la leche. Vamos a ver. A Villa Cascabel. Classic case of brokenheartedness. Brokenheartedness? You mean that thing you were talking about before? That's right. The brokenhearted are people who've had part of their hearts stolen. Poor souls just aren't themselves. Go all weird and useless they do. So his heart was broken by... Keep up, will you? Shadar, innit? If anyone tries to stand up to him or does anything he doesn't like, he breaks their hearts into pieces so they can't put up a fight. Jeepers. But if he stays that way, we can't get into Ding Dong Dell. No sé por qué se queda sin audio a veces, no entiendo nada, pero bueno, tampoco pasa nada. Se lee y ya está. Para el mapa mundi otra vez. Pobre mapa aquí, ¿no? Pues sí que está lejos, sí. Pues pongamos rumbo al bosque este. Y ya aprovecho y de camino mato unos cuantos. Mira, mira, tenía un bicho de estos, pero antes le he dado. Pero como, mira, por la espalda voy a por él. Vale, no, no le he pillado. Pues oh, vaya. De dos palazos muere. Muy fácil. Vale, va, que de bichos me han visto, ¿no? Madre mía. ¿Todos a por mí o cómo es esto? A ver, ¿se aparecen todos a la vez? ¿O solo uno? Watch this. Solo uno, pues vaya. Perdón. ¿Qué ha pasado? Ah, no, hasta allá. Ven para acá, anda, ven para acá. Fuera. Subir al nivel 4 me puedo tirar 5 horas.
No, y no están los bichos que estaban al lado mío. Te he pillado desprevenido, amigo mío. Watch this. Toma, toma. Anda. Vale, las ovejas estas son las que más experiencia dan. User joined your channel. Bestias. Mira cómo huye el cabrón ese. Mira, este viene a por mí. Let's go. Este tiene buena pinta. Este creo que va a ser un poco más difícil. A ver. Uno. Dos. Vale, pues no. Parecía que iba a ser un buen rival para mí, pero no, no ha podido ser. ¿Dónde es el mapa este, tío? No estaba al lado ya, ¿no? Bueno, más o menos. Mira por mí. Mira cómo ha bajado de rápido. Total, para dos palazos. Te va a dar en toda la nuca un guantazo, verás. Toma. Toma y otro más. Y toma. Vida, vida, quiero vida. Margarilla. ¿Se puede ver para ver son las cosas? Vamos a ver. Corran sin fondo esto. Restablece vida. ¿Esto qué es? Pociones. Que tiene sabor, bla bla bla. Una naranja. Iluminan las llanuras. Vale. Ya aquí está la cueva del anciano. Esto lo tenemos que venir a ver. Vamos a ver la espesura.